Una vez que entendiste cómo hacer un suploteo, cómo también graficar dos funciones en una sola gráfica y todo lo demás, ya el resto es extremadamente sencillo, ¿sí? Podríamos realizar ahora lo que es un mixto entre dos funciones en una gráfica y realizar suploteos mismo en una figura. Y para eso, lo que tendríamos que hacer es justamente copiar todo esto, que son suploteos, y créate un script. En este caso yo coloqué el script llamado suploteo doble función y podría colocarle doble función mixto, pero lo voy a dejar así, ¿sí? Simplemente copiamos y pegamos lo que es el suploteo y esto sería lo que vimos recién en pantalla, ¿sí? Justamente dos funciones sobre cada gráfica por separado. Pero ahora yo quiero hacer que se ejecute lo que es una gráfica en el cual tenga dos funciones, por ejemplo la función seno y coseno que vimos las clases ya anteriores. Si fíjate que estamos trabajando con funciones, es exactamente lo mismo, trabajas con función, trabajas con script, con lo que vos quieras. Al trabajar con funciones tenés que estar ejecutando acá en lo que sería tu consola cada vez que querés justamente ver lo que es tu función. En cambio en un script directamente lo trabajas en el script y listo. Si acá ejecutamos la función seno coseno que vimos en los videos anteriores, vas a ver que tenemos doble función sobre una gráfica, con todas las leyendas y todos los chiches que vinimos haciendo en el gráfico. Bueno, pero ahora yo quiero que esto se visualice dentro de lo que es los subploteos. Para eso vamos a crear otro subploteo, se va a llamar en este caso gráfica 03, ¿sí? Que va a corresponder a la gráfica de abajo, porque vamos a ir al whiteboard, como siempre. Tenemos nuestra primera gráfica, ¿sí? Nuestra segunda gráfica y todo esto ya predefinido. Pero ahora yo quiero que se muestre la doble función. Acá tenemos, por ejemplo, la onda sinusoidal, acá la onda de coseno. Y yo quiero que esto se muestre en otra gráfica con estas dos funciones unidas, ¿sí? Que empiece de así, que siga y que esto también empiece de acá y sigue. Y así sucesivamente. Bueno, lo vamos a hacer de la misma forma que ya lo hicimos, pero a tener en consideración la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿eh? Ojo, estamos trabajando sobre lo que es una figura. Esto se le llama figura, ¿sí? Todo esto se le llama figura y esto se llama gráfica. Entonces hay que tener en consideración la cantidad de filas que va a tener. En este caso tenemos una gráfica, la primera columna, la otra gráfica por la segunda columna y en una fila. Y acá tendríamos la tercera gráfica en la columna número 1, en la columna número 2, en la fila número 2. Así que eso hay que tenerlo en consideración. Bueno, la gráfica 03 va a tener justamente la función subplot. Y acá vamos a tener que pasarle lo que sería justamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas. La cantidad de filas va a ser 2 y la cantidad de columnas va a ser 2. Siempre modificar todo, ¿sí? Vamos a modificar acá y acá va a comprender lo que es la gráfica 3 y la gráfica 4. Va a ser un rango, ¿sí? Entre la gráfica 3 y la gráfica 4. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros queremos mostrarlo a lo largo de nuestra figura. No queremos que se subsegmente como los gráficos anteriores, en pequeños cuadrados. Quiero que esto se muestre en un rectángulo, ¿sí? Que tenga una importancia, que tenga un impacto mucho mayor con estos gráficos de ahí. Porque, bueno, tenemos dos funciones, ¿sí? Y el análisis de esas dos funciones es un poquito más abarcativo. Entonces, vamos a darle el rango de 3 a 4 y la cantidad de filas por cada cantidad de columnas ya está establecido. Pero vamos a tener que trabajar con holon y holof, acordate. Porque si no tenés esto, no se va a poder utilizar lo que son las dos funciones en una misma gráfica. Entonces, esto lo copiamos y lo pegamos acá abajo. ¿Sí? Y bueno, ya está. Simplemente es eso. Si esto lo ejecutamos, vas a ver cómo tendríamos nuestra gráfica de forma correcta. ¿Sí? Tenemos tres gráficas. La primera corresponde a la función seno, la segunda a la función coseno y la tercera a la mezcla entre la función seno, que es la roja, y la función coseno, que es la azul. Fíjate que ya el análisis en este punto es un poquito más específico. En este caso tenemos solamente una función seno, una función coseno, pero ¿qué pasa? Imagínate si tenés ventas. En vez que sea una función tipo
sinusoidal, que sea por ejemplo una función exponencial o que sea una función lineal, y tenés diferentes ventas en los diferentes periodos del mes, que lo vamos a hacer ya más adelante, ¿sí? Yo quiero ir completando de una forma fácil, sencilla, cuáles son las diferentes cosas que se puede hacer, pero sin incluir mucho contenido, trabajar sobre el contenido que ya creamos anteriormente. Entonces, imagínate que sea por ejemplo el mes enero y tenga una venta de 20 productos, mes febrero y tengas una venta de 30 productos, mes marzo y tengas una venta de 40 productos, y todo esto lo plasmes en una gráfica como esta. Pero en vez que sea, por ejemplo, una función lineal, que sea un gráfico de torta o que sea un gráfico de barras, no sé, imagínate. O sea, puedes hacer muchísimas cosas, ¿sí? La realidad es esa. Vamos a completar esta gráfica con las diferentes etiquetas, así completamos de forma correcta todo esto. Entonces, en la gráfica 03, que es la que tenemos acá, justamente vamos a darle todas estas etiquetas: etiqueta X, Y, leyenda y todo lo demás. Debajo del plot hay que darle asignaciones. Bien, pero no vamos a escribirlo, vamos a reutilizar el código. Y para eso copiamos todo lo que tenemos acá. Control C, Control V, el famoso Control C, Control V. Y vamos a eficientizarlo un poquito mejor esto. En vez de colocar referencia 01, no, vamos a dejarlo así, referencia 01, referencia 02, porque está bastante modularizado la parte de las referencias y está bastante bien. Esto, por ejemplo, podríamos, no sé, colocarle signo porcentual y lo que son las barras, lo que son las líneas, y decirle, no sé, bueno, esto corresponde a la gráfica 01 con tal cosa, y bueno, lo que sea. Puedes hacerlo como quieras, y yo solamente digo que esto lo puedes hacer. Así que esto lo ejecutamos nuevamente. Y ya tendríamos nuestro análisis completo, ¿sí? Coseno de la función y seno de la función. Tendríamos que cambiar los colores, ¿sí? Para que sea correcto, porque está invertido los colores. Acá sería blue y acá sería red. Ejecutamos nuevamente. Bien, ahora sí. Tendríamos nuestro seno de la función, en este caso la roja, fíjate, parte desde el 0 de las ordenadas, y después el coseno, que parte desde el 1 con un cambio, en este caso, de línea. Estos son tipo bolitas separados, sin una unión de línea, y acá tenemos bolitas pero con un mark size un poco más chico y unidos por líneas. Esto también lo podemos representar de forma tridimensional, por más que no sea tridimensional, pero lo podemos representar en forma tridimensional tranquilamente. Y fíjate que se puede justamente tridimensionar lo que son las diferentes funciones, las diferentes ondas, pero sobre cada gráfica independiente. Así que, como digo, esto es muy interesante, es extremadamente interesante. Vamos a hacer en los siguientes videos algo diferente, vamos a cambiar, no vamos a trabajar sobre ondas de este tipo, vamos a trabajar sobre diferentes funciones de las que no vimos y vamos a seguir avanzando a lo largo de análisis en dos dimensiones.